Bienvenidos a un nuevo programa de Calidad y Calidez. Espero que esta semana les guste mucho todo lo que preparamos. Se acercan las vacaciones de invierno y ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Destino turístico Cariló para toda la familia. Y siempre los especialistas que dan sus mejores consejos. Ahora los dejo con la doctora Patricia Sangenis, que nos habla también acerca de la salud de nuestros hijos. Veo en el consultorio frecuentemente padres realmente preocupados por el sobrepeso de sus hijos. Y estamos viendo por primera vez en la historia hijos que contradicen la genética de los padres. ¿Esto qué quiere decir? Gran parte de la formación del cuerpo de los chicos viene por la herencia y otra parte viene adquirida a través de los hábitos. En general, si uno ve las distintas poblaciones mundiales, bueno, donde eran flacos, en general la población seguía siendo delgada, donde había un cierto sobrepeso, especialmente en la raza negra, se mantenía el sobrepeso. Ahora se ha producido la globalización. Hay sobrepeso en todo el mundo. En algunos los porcentajes son bajos, como 20-25% de la población. Fíjese a lo que le estoy llamando bajo, 20-25% de la población con sobrepeso y obesidad. Y en otros es alarmante, como algunos países de Latinoamérica, donde los niños ya llegan a un sobrepeso y obesidad mayor al 60%. Es decir, que 6 de cada 10 chicos o está gordo o es obeso. Y los padres están bien físicamente, ¿no? Tal vez pueden tener un sobrepeso leve, pero no obesidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el gran dilema? Es que los chicos se están moviendo cada vez menos, y de eso vamos a hablar en una nota próxima, pero sobre todo están comiendo muy mal, muy mal. Entonces, uno de mis trabajos últimos es trabajar con chicos desde pequeñas edades, tan temprano como 4, 5, 6 años, para que vayan formando hábitos saludables de actividad física, por supuesto, y de alimentación. Pero quiero marcarle por qué es tan importante la alimentación, y le hablo antes que la actividad física, porque están comiendo tan mal los chicos, tan mal, se usan los alimentos como para compensar situaciones emocionales o por no compartir tiempo, como premio, como canje. Y en general, el canje no es ni un yogur ni una manzana. En general son cosas ricas, grasas, las llamadas carbograsas de diseño. Es decir, son combinaciones de hidratos de carbono o azúcares y grasas adictivas. Es decir, aquellas que hasta que no se termina el envase en que vienen, no se para. Son carbograsas de diseño adictivas. Entonces, si nosotros les decimos a los chicos que tienen que hacer actividad física, o mejor dicho, los dejamos hacer actividad física, porque en realidad somos los adultos los que por controlarlos le damos sistemas de computación para jugar en lugar de movimiento, vamos a ver el mejor de los escenarios. Un niño en una hora de actividad física puede estar gastando 300 calorías. 300 calorías, y estoy así como diciendo muchas calorías, 300 calorías. Usted piense que un alfajor tiene más que eso, o por lo menos eso. Es decir, que en una hora gasta 300 calorías y en 2 minutos ingirió nuevamente 300 calorías. Entonces, si el método de compensación o de premio es una carbograsa adictiva, no sorprende el sobrepeso y la obesidad, porque aunque estemos hablando de chicos activos, que son los menos, pero aunque sea así, les va a costar mucho mantener un peso corporal adecuado. El momento de compartir la comida familiar tiene que ser un momento de paz,
No momento de reclamos, no momento de peleas, no momento de ajustes de cuentas y tampoco un momento de premios a través de la comida. Si hiciste esto, te doy esto. Si me alcanzás aquello, podés comer tal o cual cosa. Tiene que ser el momento de reunión familiar para saber qué ha hecho cada uno de su día, pero sobre todo para sentir que se están nutriendo. Por eso tiene que ser un momento de alegría. Empecé diciendo un momento de paz, paz y alegría. Ahora, volviendo a los chicos, ya les voy a hablar a los padres porque en realidad a los padres lo último que quiero es juzgarlos, al contrario, es ayudarlos porque sé lo difícil que es y sé lo difícil que es contrarrestar todas las influencias externas, lo que reciben a través de la pantalla, que se muevan poco. Mi objetivo es ayudarlos. Ahora, ¿qué hago con los chicos? Porque enseñarles a los chicos tan chiquitos como 4, 5, 6 años a comer bien es difícil. Entonces, le voy a dar algunos tips prácticos. Si usted va al supermercado, llévelos a la parte de verduras y frutas y pídale que los ayude a embolsar. Entonces van hablando de lo que va embolsando. Por ejemplo, zanahorias. ¿Para qué sirven las zanahorias? ¿Qué son? ¿Por qué se ve mejor? Usted por ahí tiene que ponerse un poquito al tanto, pero les va a servir como, además de que los niños aprendan, tienen un nuevo tema de conversación y los va a sorprender cómo se entusiasman. Eso sí, alguna vez va a tener que descartar una bolsita porque le hicieron verdurita, es decir, le pusieron un poco de tomate, un poquito de zanahoria, usted no se da cuenta y por supuesto cuando lo lleva a pesar se lo descartan. Pero es parte del juego de hacer las compras con sus hijos o sus nietos, que también los abuelos pueden ayudar. Ahora, ya les dije que tiene que ser un momento divertido, un momento de compartir conocimientos, no los aturda con conocimientos, más bien juegue. ¿Qué hago cuando yo voy a un colegio y me toca, por ejemplo, hacer esto con niños chiquitos, 3, 4, 5, 6 años? Lo primero, hago cosas prácticas, llevo maquetas. Todos saben lo que son las pastas, ahí no tengo que enseñarles nada, porque tanto los tallarines como los ravioles, ellos tienen clarísimo qué son las pastas. Ahora, ¿para qué sirven las pastas? Para jugar en movimiento, para correr detrás de la pelota, para hacer carreras. Siempre baje la información al nivel de ellos. Y después pasamos a lo que voy a ir mostrándole en próximas notas, que es cómo armar el plato saludable. Aquí está, por ejemplo. Si estábamos hablando de las pastas, comienzo con un plato formado por 4 triángulos. En este caso, los 3 triángulos son de hidratos de carbono, que tienen distintos tipos de pastas y arroz. Entonces, el objetivo es ir conociendo los distintos nutrientes y que ellos, tan precozmente como a los 4, 5, 6, 7 años, sepan lo que es un plato saludable. Por ejemplo, ¿por qué cambiarías una porción de pasta, ya que tenemos dos platos, dos porciones de pasta, por una proteína? ¿Y cómo tiene que ser la proteína? Con poca grasa. Entonces, ¿qué utilizo? Esto, y los chicos le sacan la grasa. Usted, esto es una maqueta, pero usted puede hacerlo en su casa, enseñarle a cómo se desgrasa. Esto lo va a estar haciendo usted si son chicos muy pequeños. Pero se da cuenta que no es complejo comenzar con una buena alimentación. Entonces, vamos a ir viendo programa tras programa cómo compartir una buena alimentación en familia y además cómo transmitirle a los chicos de variadas edades, porque después vamos a tomar los adolescentes como ejemplo, cómo cambiar esos gustos que tienen que ser gustos, gustos, no premios, gustos de la alimentación por una comida que los hace crecer sanos y fuertes. Hay una leyenda que encierra un emocionante misterio y sucede en los bosques de Cariló.
Bienvenidos nuevamente, amigos de Calidad y Calidez. Hoy desde el Marcín Hotel vamos a contarles algunos secretos de este bosque encantado de Cariló. Cuentan los visitantes que en el bosque muchas veces en sus largas caminatas se han encontrado con ñomos. Es una leyenda que viene de hace muchos años, que muchos huéspedes lo afirman, que muchos visitantes han venido particularmente a Cariló en busca de esos pequeños seres. Hoy los invitamos a que vengan a Cariló, que se hospeden en el Marcín Hotel y que salgan a recorrer estos hermosos bosques en busca de los ñomos. La familia del Marcín Hotel se siente cómoda por naturaleza. Los ambientes integrados, las suites con un dormitorio y un estar donde se mantiene la privacidad y uno tiene a los niños cerca, es una de las claves del éxito. Estar en Marcín Hotel es sentirse como en un gran crucero. Todos los ambientes juntos, los niños en recreación, los adultos en el spa, muchas veces trabajando, que hoy eso es algo que no se puede dejar. Encontrará en Marcín Hotel un lugar especial para el relax. En nuestro spa contamos con dos piscinas, una cubierta climatizada y una exterior que también la templamos. Sala de masajes donde se pueden realizar todo tipo de tratamientos corporales, faciales, masajes con cañas, con mates, con piedras. Hoy esa es la nueva tendencia. Juan Carlos Pallarols es el cuarto de ocho hermanos. Nació el 2 de noviembre de 1942. La primera generación de esta familia, que se dedicó al arte de la platería, se remonta a mediados del siglo XVIII, precisamente al año 1750, en Barcelona, España. Juan Carlos es el único orfebre del mundo que puede transmitir, además de técnicas a las que un estudiante de orfebrería podría acceder por otros medios, los secretos de un oficio cultivado por seis generaciones y su propia búsqueda, que lo hace reconocido en el mundo entero. El extremo buen gusto y su obsesión por el detalle imprimen a sus obras el sello de la excelencia. Cada proyecto comienza con un desarrollo creativo donde Juan Carlos Pallarols pone al servicio de la creación conocimientos de otras disciplinas que alimentan el proceso y proyectan una obra de características muy especiales. Un destino de gloria para la plata argentina. En calidad y calidez, hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Pallarols. La connotación del nombre Argentina ha influido notablemente en la obra de Juan Carlos Pallarols. Mi conducta como artesano, mi forma de trabajar, de expresarme, se vincula directamente con el lugar donde yo estoy. Yo no soy más ni menos que un árbol. Un árbol crece de acuerdo al riego que tiene, al clima que tiene, al sol, a los vientos, se hace más resistente, sus raíces, si hay más viento, si hay menos viento. Yo no soy una excepción en la naturaleza, en el mundo. La Argentina inserta en el mundo entero de la cultura, de la comunicación, tiene sus referentes. Yo soy uno de esos referentes, de los millones de referentes que tiene este país.
Después mi material predilecto, el material que le da nombre a mi profesión, es la plata. De ese metal tomó su nombre en nuestro país. O sea, hay un montón de cosas que finalmente se meten por las venas, corren por la sangre, que es lo que después se transforma en manifestaciones artísticas o artesanales. Yo creo que más o menos eso es lo que ha trazado mi camino. Y además, que mi oficio se define como el oficio que acompaña los grandes acontecimientos. Eso lo leí hace muchos años en una enciclopedia. Pero es cierto, todos los grandes hechos históricos, guerras, la paz, elecciones, vidas, muertes, casamientos, todo siempre se conmemora con una medalla, con una plaqueta, con un elemento hecho por las manos del orfebre. Entonces, de esa manera también estoy muy ligado a la historia del mundo, del país, del momento que me toca vivir. Para este maestro orfebre, su actividad es más que un oficio. No es fácil de responder qué es para mí la orfebrería. Para empezar, es una pasión, es una profesión, pero es un montón de cosas que tienen que ver con eso, con la vida misma. Yo nací en una familia de plateros. Mis primeros juegos con mi abuelo fueron aprender el oficio sin darme cuenta, porque hacía autitos, hacía rueditas, hacía todo tipo de elementos, donde mi abuelo, con mucha picardía, me enseñaba cómo se usaba una sierra, un agudo, un formón, el torno. Todo eso me transformó de un niño en un aprendiz adelantado del oficio. Pero ahí a esto se agrega toda la relación, que es lo más, yo diría, sabroso de la vida del orfebre, que es la convivencia con el cliente, con los otros creadores, con los que piden, con los que te obligan día a día a estar pensando y soñando con un nuevo proyecto. Con el bastón de mando es como un romance entre la gente, los millones de personas y mi trabajo. Y la obra no es solamente el bastón. La orfebrería se extiende a los libros que la gente escribe. Cuando hice la corona de la Virgen de San Nicolás me pasó algo parecido, porque la gente en ese momento podía tocar el cincel, podía tocar la corona, podía ser parte. Entonces esto es como una gran historia de amor, donde a veces los que intervenimos somos dos, cuatro o un millón, como el caso del bastón o la corona de la Virgen. Entonces es difícil explicar, pero yo te diría que en pocas palabras es la forma que yo tengo de expresarme. A través del fuego, a través de los cinceles, de los buriles. Los escritores lo hacen simplemente con la pluma, los pintores con unos pomos de colores de los pinceles. Pero es la vida misma la que cada uno de nosotros se la expresa como puede. Yo lo hago con mi oficio. Consultemos al especialista, el doctor Jorge Ortega Traverso. En un 15% de la población existen deformidades en la cadera que, combinadas con una actividad física intensa y sostenida, genere o predispone a la artrosis de cadera. Actualmente, con los nuevos métodos de diagnóstico, podemos detectar lesiones mucho más precozmente para poder tratarlos por vía o técnica artroscópica. Ya llegan las vacaciones de invierno. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Estas son algunas de las propuestas que pensamos para ustedes. Estas vacaciones de invierno inspiraron a un grupo de artistas. Te presentamos Tiempo Teen, una exposición de pinturas, fotos, mini esculturas y objetos que te van a encantar.
te esperan todos los días antes de las funciones en el hall del Teatro Central Canning Ezeiza. Entrada gratuita. Organiza KM Arte. En el teatro se van a presentar los clásicos infantiles con una entrada muy accesible. En Acasuso, en el corazón de Acasuso, se inauguró un almacén gourmet. ¿Quiénes son sus protagonistas? Los alumnos del Up College. Patricia, ¿el almacén es exclusivo de San Isidro? No, mira, para nada. Primero que estamos cerca de la estación, así que es muy fácil. Estamos enfrente de la estación de Acasuso. Pero además tenemos página y tenemos, puedes encargar una mesa dulce para un cumpleaños por teléfono y venís a buscarla y tenés solucionado el tema dulce con lo más rico que hay en la zona y puede ser de otro lugar más lejos, de Pilar o de Belgrano. De donde sea, nada más se necesita el teléfono. Nada más que el teléfono y encargar algo que realmente es distinto. Y en el menú, ¿qué es lo que vos qué es lo que vos destacás del menú? Eso preguntarle al pastelero. Bueno, acá estoy con el responsable del almacén. Contanos, Luciano García, ¿en qué se diferencia el almacén de otros lugares para comer cosas ricas? Y acá cumplimos con un capricho personal que es poder llevarle al alcance de todos mi producto, que es una pastelería de autor bastante cuidada, cuidando el producto, cuidando cada sabor, donde trabajamos todos los formatos en concepto de tortas, de pastelería individual. Tenemos una selección de productos gourmet, infusiones, productos como conservas, vinos. Contanos cuál es la vedette de tu gastronomía. Bueno, hoy fue una sorpresa porque explotó todo. Tenemos una selección de trufas muy rica a base de chocolate blancos, de coco, de pulpas de frambuesa, de mango. Tenemos una selección de macarons que hoy volaron todos los macarons. ¿Qué son los macarons? ¿Qué son los macarons? Una pieza muy clásica francesa a base de almendras y nosotros los rellenamos de ganache como si fuese un bombón y tenemos los clasiquísimos nuestros que son de chocolate amargo y dulce de leche que no paran de salir. Quiero probar. Ahora mismo, de pistacho, de frambuesa, de limón, de maracuyá. De todo imperdible. ¿Salado también? Tenemos salados al mediodía, sándwich de autor. Sándwiches muy simples, pero con nuestros panes, casero todo, acompañado de ensaladas también de autor. Un plato del día, como para los habitués que no se nos aburran. Los días un plato distinto al mediodía. Así es. Que eso es lo divertido, venir a consultar qué es lo que cocinamos hoy para ustedes, así que... Hay que venir, totalmente. Luciano, te felicito y la verdad que tengo muchísimas ganas de disfrutar porque todavía no comí nada. Ahora, llegó el momento. Es ahora, ¿eh? Gracias por venir. Muchas gracias, Luciano. Y llegamos al fin del programa de hoy. Recuerde que puede escribirnos a calidadycalidez.com.ar, también en Facebook, donde puede volver a ver este programa. Gracias Peluquería Santino de Canning, a María por peinarme y a Vicky por maquillarme. Y gracias a Matista por esta ropa tan linda. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el domingo a las 19 horas, por aquí por Metro, con mucho más calidad y calidez. ¡Chau, chau!